Hermosuras, estoy, bueno, ya vieron lo que, ya les expliqué lo que estoy haciendo, obviamente, ¿verdad? Y voy a poner, ay, se me cayó el aluminio, no, pero no pasa nada. Voy a hacer unas cebollitas ahora, las voy a poner aquí para que se hacen. Voy a hacerles una partidita así y ponerlas a asar. Voy a poner de dos en dos, pero creo que está muy grande el aluminio. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Vamos a asarlas. De hecho, de ahí para agarrarlas de ahí y así. Miren. Así, y las voy a poner aquí así. Donde tengo el otro aluminio. ¿Por qué? Porque, espérenme. Porque mi esposo me dijo que tenía ganas de... Déjenme partirlo, está muy grande. Mi esposo me dijo que tenía ganas de carne asada. Entonces, pues le voy a hacer. Lo voy a complacer. Voy a hacer su carnita asada. Lavé las cebollas porque, pues como quiera, uno no sabe. Así es, como ven, hermosuras. Y haciendo la cocinación. ¿Qué van a hacer ustedes de comer? Díganme qué van a hacer. Ay, creo que por tema. Bueno, no pasa nada. Ahora esta otra. Así. Voy a hacer un guacamole. Voy a hacer un una ensalada. Y unos frijoles. Pero los frijoles los compré de lata, hermosa. Sí, los compré de lata. De hecho, ya los compré hasta fritos. Ahora lo que voy a hacer es... Ay, no le he echado el cilantro. Me voy a echar un poquito de cilantro a la sopa. Pero ni siquiera la probé de sal. Bueno, es que en sí no le eché sal. Le eché el... ¿Cómo se llama? El Nor Suiza. En lugar de sal. Déjenme, ya lo lavé. Nomás quiero ponérselo por un ladito. Ni me acordaba. Y miren, ya va a estar ahí, Anita. ¡Ay, Anita! Ok, ya. No pasa nada, ¿verdad? Ahora... Ahorita voy a hacer, voy a, en la ensalada voy a picar jitomate, cebolla y cilantro. No ensalada, o sea, tipo guacamole, pues, para que me entiendan. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme guantes y preparar la carne con esto que yo preparé. Son de varios, ay, déjenme sonarme la nariz. Ya me sonó la nariz, me lavé mis manos, ya. Miren, este condimento yo lo preparé, bueno, le eché de varios tipos y quedó tan delicioso que no necesita nada más echarle a la carne. Entonces déjenme ponerme unos guantes, porque ya ustedes saben que por obvias razones a mí me gusta usar guantes. Me acostumbré porque siempre traía uñas y porque yo me enfermo de la garganta si agarro la carne. Sí, se los he dicho ya muchas veces, no me hagan por favor repetir. Así es que ese es el condimento que le voy a echar. ¿Me pongo doble? Sí. A ver, ¿con cuál la voy? No. Doble con esta mano, un tantito. Agarrarlos. ¿Por qué lo hago doble? Porque siento que luego se me rompe o algo el guante y... No me gusta, hermosa. No me gusta, la verdad. Es que I'm sorry, pero no me juzguen. Y aquí está. Le compré su carne asada y yo me compré, a mí, no carne asada, fajita, pues. Déjenme el aceite. Echarle aceite, ¿por qué? Porque también le pongo un poquito de aceite para que a la hora de hacerlo no se haga el humalal feo. Mira. No, ya se me va a acabar. Tenía hasta por aquí así. Y cuando he preparado, bueno, vamos a ponerle. Ay, es que no quiero embarrarlo porque luego me toca estar. Hermosuras, I'm sorry, pero se cortó la. Déjenme, quiero ponerlas para que se enfoquen más acá. La comida. A ver. Sí, así se ve bien. Sí. Entró la llamada de mi hijo y pues me tocó contestar. Y bueno, ya. Ya estuvo el arroz, ya preparé la carne. Ahí disculpen que no, pues ahora sí que no les vlogué lo de la carne por estar platicando.
Pero miren, ay, disculpen también mi lonjona. Miren, aquí está ya. ¿Lista? Como les digo, no se necesita nada más, nada más. Porque eso que yo le pongo está súper. Lo único que sí fue que abrí una cerveza. Uy, está picoso. Una cerveza para ponerle un chorro de cerveza. ¿Ok? Eso fue todo. Un chorro de cerveza. Y un pedazo de naranja. Es todo lo que le puse. Porque en sí los condimentos lo lleva todo. De hecho va un condimento que contiene naranja también. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacerle este chile a mi esposito porque ya no lo voy a usar. Así es de que hermosuras, aquí le voy a echar el aguacate. Y ya después les muestro todo el proceso al final. Hermosuras, miren, ya aquí está. ¿Cómo se llama? El guacamole. Les muestro el arrocito. Ay, se me va a poner vapor en el teléfono. Miren, ahí está el arrocito y el guacamole, ¿ok? Ahora les voy a mostrar la salsita. Aquí está la salsita, la traje para acá. La salsita de guacamole y el arrocito, ¿ok? Miren, quedó deliciosa. Y ya estoy asando la carne. Miren, aquí estoy asando la carne. Ya, y obviamente aquí la voy poniendo. Aquí ya puse las cebollitas que hice. Miren, y ese chile que vieron que me sobró. Y pues bueno, esperar a que se hace bien. Duras, miren el despapalle que me quedó. Ya le apagué ahí. Hice estas dos. Miren, todas están... Oh, pues las tengo ahí, mensa. Hice estas dos quesadillas también. Miren, ahí para... Bueno, hermosuras, miren el cochinero que me quedó. Pero bueno, no pasa nada, ya le apagué ahí, sigue caliente, miren qué salpicadero hice. Y bueno, aquí están ya los frijolitos, hice dos quesadillas, una para mi esposo y una para mí, miren. ¡Au! Está caliente. Y acá está ya la carne, miren, les voy a mostrar. Acá está ya la carne, ya está todo listo. Aquí hay pollo que yo les, no les comenté, pero yo me traje unas pechugas de pollo. Y bueno, ya ahí está la comida y pues esperar a que llegue mi esposito. Bueno, hermosuras, miren, ya aquí está el plato servido. Él se va poniendo los taquitos de guacamole. Aquí está la salsa y bueno, ahí está, miren. ¡Delicioso!